descubrir el Templo de los Inmortales. Ha sido una aventura alucinante que siempre permanecerá en nuestra memoria. Tener el privilegio de penetrar en el interior de un templo prehistórico que ha permanecido oculto e intacto durante 12.000 años es una experiencia indescriptible que jamás olvidaremos, porque son de esos sucesos que raras veces acontecen a lo largo de la historia. Todo un privilegio que nos ha concedido la montaña de Montserrat. En ese sentido, de alguna forma, estamos reescribiendo la historia de Montserrat y también la historia de la humanidad, aunque nadie nos crea en el presente momento. La arqueología oficial guarda silencio. Ninguna autoridad cultural se ha pronunciado al respecto, en la medida que reconocer la autenticidad de este descubrimiento implicaría tener que reescribir de nuevo toda la historia de la humanidad y también los principios de la geología histórica. Es decir, se derrumba el paradigma establecido. El Templo de los Inmortales es uno de los mayores templos prehistóricos que se hayan descubierto en Europa hasta el presente momento. Una auténtica catedral de piedra, una obra colosal, erigida con grandes piedras irregulares y sin utilizar ningún tipo de argamasa. A esto se llama ingeniería de precisión. Los arqueólogos consideran que solo se trata de piedras erosionadas, rocas comunes que carecen de todo interés cultural, casualidades que produce la naturaleza. Eso es lo que piensan al respecto y de aquí no les sacas, porque no admiten otro punto de vista. Esto indica que el propio concepto de verdad objetiva ha desaparecido del mundo académico, por lo que existe una clara desconexión entre la observación y la razón. Todo aquello que no encaja o contradice el paradigma establecido, evidentemente, no puede existir. Por lo tanto, se trata de una clara distorsión de la forma que se perciben las cosas en el mundo, porque las cosas no son en realidad como las percibimos, sino como nos han educado para percibirlas. Por consiguiente, los arqueólogos están juzgando estos vestigios en base a unas premisas erradas, en base a un paradigma errado y obsoleto. Quiero decir que parten de una opinión preconcebida, el mismo argumento de siempre. Todo lo que existe en Montserrat es obra y gracia de la naturaleza. Se trata de una opinión contaminada hasta el mismo rizoma, porque están juzgando de antemano sin evaluar los hechos objetivos. Los arqueólogos han creado un concepto de manera anticipada, y esto distorsiona la percepción. Y la verdad es la coincidencia entre una afirmación y la realidad a la que se refiere. Y en este caso, yo afirmo que se trata de arquitectura. Monumentos pétreos, erigidos con megalitos que superan las 1.000 toneladas de peso. Y esto dinamita todo lo escrito, porque aquí no vale la fuerza bruta. De tal forma que, para erigir estas obras, se requiere de alta tecnología, sí o sí. Tal es así que en la actualidad no existe tecnología capaz de reproducir estas construcciones. Como podemos observar en estas imágenes, no se trata de procesos geológicos o de casualidades de la naturaleza, sino de obras culturales, estructuras artificiales. Por muchas razones está claro que la ciencia de la arqueología ha confundido los vestigios de una civilización anterior a la historia escrita por simples formaciones naturales. Por esta razón, se trata de una civilización fantasma, porque está fuera del paradigma emitido, no existe para nadie. La arqueología no es una ciencia exacta, ni mucho menos, de tal forma que el paradigma que maneja la arqueología actual se fundamenta en teorías indemostrables del siglo XVIII y XIX, principalmente en la teoría de la Tierra de James Hutton
y en la teoría de la evolución de Charles Darwin. Y la conjunción de estas dos obras filosóficas dio como resultado el actual sistema de creencias. Quiero subrayar que todas las teorías son argumentos indemostrables. Por lo tanto, una teoría no puede y no debe estar por encima de una prueba objetiva. Y la prueba objetiva es que se trata de arquitectura y no de casualidades de la naturaleza o de simples rocas erosionadas, como manifiestan los arqueólogos. En ese sentido, los arqueólogos no deben anteponer sus prejuicios o preconcepciones ante esas evidencias, porque se trata de hechos objetivos. Y no lo digo yo solo, porque cualquier arquitecto o ingeniero especializado en estructuras puede corroborar que se trata de obras arquitectónicas. No se deben anteponer nuestros prejuicios o preconcepciones ante esas evidencias, porque esa conducta indolente o conformista, o como lo queráis llamar, representa el colapso de la ciencia de la arqueología, de tal forma que se han cargado la verdadera ciencia, y todo por culpa de esta actitud conformista, donde todo el mundo repite de memoria el paradigma establecido, y nadie es capaz de salir ahí fuera y comprobar las cosas con sus propios ojos. Soy consciente que este descubrimiento rompe con todos los esquemas mentales, pero es la pura realidad y lo puedo demostrar, porque no se trata de ninguna tesis disparatada o infundada, sino la consecuencia de toda una vida dedicada a esos estudios, toda una vida estudiando estos vestigios, por lo que puedo asegurar que no se trata de formaciones naturales, como manifiestan los arqueólogos, sino de obras de origen antrópico, obras culturales, porque existe un pensamiento y una estética detrás de estos vestigios. Ninguna fuerza de la naturaleza puede crear una estructura de estas características. No sirve con afirmar que se trata de casualidades y ya está, porque las casualidades de la naturaleza tienen un límite, y este límite es donde empieza el legado cultural de la primera y más antigua civilización de la historia de la humanidad, la arquitectura sagrada de la civilización madre. Según la lógica arqueológica del presente momento, más antiguo en el tiempo siempre es igual a más rudimentario y salvaje, de tal forma que, según este sistema de creencias, todo lo que existe en este mundo es el resultado de una evolución y nunca de una involución. En este caso, se trata de una lógica envenenada, porque las premisas que inducen a la conclusión son falsas. Más antiguo en el tiempo no es igual a más rudimentario y salvaje. Así que, bajo ese sistema de creencias, es imposible admitir la existencia de una civilización avanzada, capaz de erigir obras monumentales en el décimo milenio antes de Cristo, porque los arqueólogos parten de premisas erradas. No somos los primeros en disponer de la tecnología para crear obras monumentales, sino los últimos.
y los peores constructores de toda la historia de la humanidad. Como podréis apreciar en las imágenes, no se observa ningún grafiti moderno sobre las superficies de las paredes y tampoco aparecen restos de basura. Todo permanece intacto después de transcurridos casi 12.000 años. Y esto es magnífico, porque lamentablemente otros templos de Montserrat sí han sufrido actos vandálicos. En este sentido, las autoridades culturales deberían admitir la realidad de los hechos objetivos. No se trata de simples rocas erosionadas, sino del mayor conjunto de templos prehistóricos de toda la Europa continental. Por lo tanto, las autoridades culturales deberían otorgar al Templo de los Inmortales la categoría de bien de interés cultural. Thank you.